mí considerado uno de los mejores corredores por la revista Turbo Magazine. Yo creo que no hay que hacerle mucha presentación. No, di el nombre y ya, la gente sabe. Nelson Hoyos, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias. Me alegro de estar aquí. Gracias a Go Racing TV por tenerme. Es un placer estar con ustedes. Gracias. El placer es nuestro, Nelson. De verdad que hemos visto tu carrera. ¿Quién no te conoce? Has marcado un ícono dentro de lo que es las carreras de autos importados, lo que la gente le gusta, lo que los latinos siguen, como es el tracción delantera y, como dijo Marta, el piloto del año. ¡Wow! No, pero mira, no tan solo eso, él es piloto, es instructor de una escuela de dragueo. ¿Qué más tú quieres? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo corrí profesional por casi 5 años y gracias a Dios pude hacer muchas cositas en mis 5 años que estuve ahí, varios campeonatos, varias cosas. Entonces pensamos que después que terminé la carrera profesional es que tenía la oportunidad de enseñarle a otros cómo llegar a donde yo llegué. A mí me tomó actualmente casi 20 años llegar a donde estoy. La gente no sabe esas cositas, ¿no? Yo me preparé hace muchos años y me dio la oportunidad Ford de empezar a correr profesional. Gané un campeonato con ellos, entonces pasé a la Chevrolet y gané 2 campeonatos con la Chevrolet. Entonces, bueno, ya con esa posibilidad, yo pensé, bueno, tengo que enseñar a otros cómo llegar acá, ¿no? Porque al fin, si yo lo dejo, nadie más va a poder seguir. Entonces, tengo que dar para atrás. Entonces, nosotros abrimos el colegio de Driven to Win Drag Racing School. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos diariamente, enseñar a pilotos cómo mejorarse en su deporte. No, pero espérate, eso es muy... El auto que él maneja, que es un dragster, tiene 2 cabinas. Eso es algo innovador. ¿De dónde sale la idea, no? Muchas veces el problema de choferes nuevos es que actualmente no tienen la experiencia de aceleración de estos carros. Entonces decidimos hacer un coche con 2 asientos para poder dar clases en ese tipo de auto y poco a poco llevarlo a un nivel profesional. ¿Tú crees que podemos disminuir los accidentes en las calles con esta iniciativa tuya de llamar la atención de esos jóvenes que ven tu ejemplo, claro, que te has hecho profesional y has logrado muchas cosas en un deporte, bueno, que no es fácil entrar y mantenerse? Y con esta iniciativa de Driven to Win, bueno, definitivamente estamos enfocados a disminuir los accidentes callejeros y que esos muchachos se integren al deporte. ¿Entiendes tú eso? Sí, sí, eso nosotros llamamos, tenemos un logo que dice Keep it off the streets, take it to the track. Y eso es basado en que los jóvenes les encantan las carreras, obviamente. No necesariamente quieren ir a una pista a correr porque nadie lo ha instruido cómo hacerlo. Entonces le tienen un poco de miedo, no quieren que los otros alrededor de ellos vean que no saben cómo hacer. Entonces nosotros empezamos de cero. No, aunque alguien tenga un poco de experiencia, nosotros entramos y decimos, ok, yo considero que tú no tienes ninguna experiencia, déjame arrancar de cero. Así evitamos que a lo mejor yo no te digo algo que a lo mejor tú no sabes y entonces te causa problemas, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ayudar las pistas, crear nueva clientela, pero que lo hagan correctamente en las pistas. Ok, Nelson, sabemos que el deporte de la aceleración está pasando por unas etapas críticas en este momento. ¿Qué crees tú que va a ser el futuro? Mira, Magna, hoy mismo estamos pensando eso mismo nosotros, porque nosotros nos consideramos parte del negocio de aceleración. Entonces, lo que yo veo es que los sanctioning bodies que hay hoy en día no están poniéndole suficiente atención a los jóvenes. Los jóvenes tienen otra actitud, tienen diferentes formas de hacer la aceleración. Entonces, el great old way ya no existe, no se puede seguir así. Entonces, estamos tratando nosotros de ayudar a los sanctioning bodies para que miren un poquitico fuera de la caja para ver cómo atraemos a estos jóvenes a la pista. Porque hoy en día los icons que hay en drag racing, los jóvenes ni lo conocen. Ni lo conocen. Ni los carros tampoco. Los jóvenes tienen turbo, 4 cilindros, Mazda, RX-7, RX-8, rotativos. No entienden lo que es un V8. Entonces, ¿por qué le estamos tratando de decir, mira, tienes que usar un V8 para correr? No, los carros que ellos tienen, lo que ellos quieren correr. Entonces, si no abrimos el horizonte, se va a ver un poco negro aquí en unos cuantos años. Porque claro, no estamos trayendo nuevos a los deportes. Exacto.
fíjate, ahora la Mazda tiene su nueva tecnología. Dicen la tecnología que es inteligente. ¿Qué opinas tú de la nueva tecnología de Mazda? Mira, Mazda siempre ha estado en el cutting edge de todo. Ellos tienen un grassroots programa que es perfecto. Entonces, ellos tienen que seguir la iniciativa y se tienen que poner con los sanctioning bodies para introducir estos carros como parte del programa de día a día. Porque Mazda, ellos tienen una carrera en todos los Estados Unidos el mismo weekend. El mismo, así mismo, así es su eslogan. Sí. No hay ninguna otra marca que tenga Mazda, más autos corriendo en una pista en un fin de semana que Mazda. Sí. Que nos apoye para que estemos aquí, al igual que Cooper Tires, entrevistando a Nelson Hoyos, una eminencia, un ícono de lo que es el dragueo de autos importados. Hablando de eso, aunque tal vez no sea de la marca que hablamos, ¿cuál ha sido tu auto favorito de carrera en tu historia interesante de competidor? Porque yo sé que hay gente que se pregunta eso. No, tiene. Tengo unos cuantos carritos, pero el que verdad me impresionó desde el principio fue el que yo corrí con la Chevrolet, el 4-cilindro turbo. Ese tenía una potencia impresionante. Ese carrito llegó a tener 1500 caballos de fuerza de 122 pulgadas cúbicas, 4-cilindro turbo. Era impresionante lo que está arriba. ¿Hay alguna cosa que tú no has hecho todavía? Mira, tú has jugado en toda la base. Yo hago un poquito de todo. Mientras que tenga ruedas y un motor, yo me monto y lo hago. Yo he tenido la oportunidad de caminar en el Bonneville Soft Flats, que es alta velocidad. Wow. Llevé un Cobalt de 4 cilindros turbo a 245 millas por hora. Volando. Así que hago un poquito de todo. Mientras que alguien me dé la oportunidad, yo me monto en el asiento. ¿Qué veremos de Nelson Hoyos en el 2012? Eso es un futuro cercano. Ya tienen que haber proyectos que se han decidido. Vamos a hablar de eso aquí también, en este stage. Claro. Bien, bien. Sí, tenemos varios programas. El que más tengo entusiasmado es, estamos armando un Chevrolet Camaro 2012, un Pro Mod. Doble turbo. Sí, es un V8, pero vamos a mantener el turbo con inyección y vamos a tratar de competir con los Pro Mods que están allá afuera. Tengo una preguntita para ti. ¿Qué le aconsejas a esa juventud que corre en la calle? Mira, definitivamente tienen que parar de correr de la calle. Tienen que buscar una pista local, hablar con el promotor que está ahí y tratar de hacer eventos en la pista. La pista es un lugar que se puede hacer todo lo que están haciendo ellos en la calle, pero sin la posibilidad de dañar a alguien. Entonces eso es muy, muy importante. Obviamente nosotros estamos ahí para ayudar a esos que quieren empezar a correr, les podemos instruir cómo hacerlo correctamente para que ellos tengan resultados y puedan ir a la pista y definitivamente. ¿Cómo el que nos ve puede encontrar más información de Driven to Win, de justamente esa ayuda que tú les ofreces? Tenemos un website, obviamente, es Driven to Win Drag Racing School, y tenemos el teléfono de 1-877-GO-RACING. Buenísimo. Es como lo que estamos haciendo aquí, Go Racing TV. Llega el momento de hacer ya la despedida de este segmento. Ha sido muy interesante. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Boris Rojas. Gracias a ustedes que a través de GoRacingTV.com siguen esta presentación especial en vivo desde el Convention Center de Orlando. El Performance Racing Industry, la industria aquí en pleno. Y esto solamente el principio. Le tenemos muchísimas cosas más. Ustedes van a disfrutar aquí en Go Racing TV. Acá.